Saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra, en el universo, que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Estoy leyendo el documento que está en Wikipedia, que habla sobre la sepsis o septicemia, que es una condición en donde el cuerpo no es capaz de responder a las infecciones por bacterias. Los síntomas son un aumento en el ritmo cardíaco, un aumento en la respiración, confusión, dolor al orinar y una extrema debilidad. No puedo describirle muy bien lo que es porque el documento pues posee mucha terminología científica y médica, pero sí les puedo hablar de que la septicemia puede matar a una persona, como me pudo haber matado a mí. Cuando me hospitalizaron la última vez en Doctor Pila, que hace un par de días que ya yo estoy en casa, el doctor me habló sobre septicemia. Y la palabra por sí sola aterroriza, porque es una enfermedad en donde tu cuerpo no es capaz de responder a las infecciones. Yo que llevo 7 hospitalizaciones y 3 operaciones, 2 de ellas amputaciones, una amputación del dedo, de un dedo, y la amputación de 2 huesos del pie adentro, lo cual no puedo afirmar muy bien con el pie derecho. Pero debo confesarle que cuando me hablaron de septicemia yo me asusté, porque sepsis tiene que ver con pudrición. Tiene que ver con cuando usted habla de un pozo séptico, donde los desperdicios de los baños de nuestras casas caen. De la misma manera, nuestro cuerpo tiene tanta bacteria que no puede enfrentarse a ella, y las bacterias terminan ganando. Es como un ejército de bacterias que son más que los glóbulos blancos. Y el cuerpo trata de responder, pero llega un momento en que el cuerpo no puede responder. Tú te sientes débil, te da fiebre, te da frío, te da escalofrío. Las botellitas que vieron al principio pues se utilizaron para sacarme la sangre y verificar qué bacterias tengo. Yo tuve 3 bacterias. Creo que una de ellas se fue, la que me provocó la septicemia. Ahora estoy luchando con 2 bacterias más. Por eso es que tengo esta... Me están infundiendo con antibióticos en mi casa. Pero hay una septicemia que es peor que la que me dio a mí y que la da mucha gente. La septicemia de la mentira. La septicemia de la hipocresía. La septicemia del discrimen. La septicemia del odio. La septicemia de la falta de fe. La septicemia de la falta de tolerancia. La septicemia de la vagancia, la septicemia que muchísimas personas quieren llevar para adelantar sus propias agendas sin pensar que los demás también tienen derecho. Cuando nosotros utilizamos la septicemia del alma, cuando nosotros vamos a una iglesia y en vez de estar pendiente a lo que el cura, la monja, la presbítera, el pastor dice, estamos pendientes al fondillo de una hermana que tiene un trajecito bien pegado y que se denota de arriba abajo. Eso es septicemia. Cuando hablamos a las espaldas de un hermano de la iglesia, eso también es septicemia. Cuando maldecimos nuestros momentos difíciles, eso es septicemia. Cuando criticamos y condenamos a otros por ser diferentes a nosotros, eso también es septicemia. Cuando un homosexual se te acerca, una lesbiana, una bisexual o un bisexual, vamos a hablar de ambos sexos, un budista, un testigo de Jehová, una persona joven, una persona de otro partido político, y tú la rechazas, eso es septicemia. Y Puerto Rico tiene bastante septicemia en los corazones de la gente. Cuando lleguen las elecciones,
y se encuentran dos, por ejemplo, se encuentran dos caravanas de diferentes partidos, empiezan a engendrar la bofeta. Mientras los candidatos cogen fresco en sus cajosas o en sus papamóviles, la gente que vota por ellos se engendra la bofeta. Y ellos allá arriba, ¿qué importa? Eso es septicemia. Peor que la septicemia que me produjo esto, este piecito que me tiene años así medio loquito. Pero no importa, benditos sean las enfermedades del pie, benditas sean las enfermedades, benditas sean las condiciones. En algún momento yo saldré de esto. Yo recuerdo el Funky Joe, que tuvo un cáncer que por poco se lo lleva y jamás maldijo. Yo recuerdo a Jesús de Nazaret, que ese es un macho que jamás maldijo. En su tortura de cruz jamás dijo, jamás le dijo una maldición a nadie. Al contrario, aún en su sufrimiento en cruz repartió amor. Ni la septicemia de los que lo crucificaron logró vencerlo. Gente, métase antibióticos de oración, antibióticos de buena voluntad, antibióticos de buena vibra. Cuando tú abrazas a una persona y la abrazas con cariño, tan rico que es que te abracen y te calienten los huesos, eso también es un antibiótico natural. Darle un beso en la frente, en el cachete, en la mano, darle la mano con toda la honestidad del mundo, eso también es antibiótico. No encuentro qué más decirle sobre esto, pero esta experiencia a mí me sirvió de mucho. Y como me gustaría que toda la septicemia de mis hermanos que me están viendo en Facebook, sean creyentes o no, se vaya. Desde Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo usted y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias.